un saludo a Paco Manzanares. ¡Bravo, un aplauso! Con esta diversificación, Paco, no nada más de skate, no solo de redes. Pues la idea es hablar de todo lo que tenga que ver con tablas. Con tabla. Entonces estamos iniciando ya lo que es el ya Arlen ya la agarró de tubo, mira. Ya quedó, ya la agarró de tubo. Venga, venga. Oye, Paco, primero enséñanos lo que traes ahí. A ver, ¿cómo era? Fíjate yo no. ¿Cómo era? Algo histórico. Mira, fíjate que traigo una onda interesante porque es una revista, la revista Rescate de 1991. Esta revista la inició mi amigo y mentor Jay, César Delgado, el Jay. Y aquí, acá, dice Nieve Negra. Y es la razón por la que estamos el día de hoy aquí. Porque vamos a mostrar que en México también se hace sandboard. Vamos a hablar de un evento de sandboard. Te voy a mostrar rápidamente algunas fotos. Ok, ahí está. Wow. Estamos viendo en este momento lo que es el... lo que fue el campeonato mundial de sandboard ahí en Baja California, la Baja Sandboard. Y va a haber precisamente un evento, nos invitaron ya a Adrenaline Extreme para cubrir este evento el próximo 2 y 3 de marzo allá en Mexicali. El gran Queco Morales, que es el principal promotor del sandboard en México, pues nos va a ser nuestro anfitrión para cubrir este evento allá en marzo. Es un deporte que es muy parecido a lo que es el snowboard, pero tiene sus dificultades porque el hecho de patinar sobre arena tiene una dificultad muy diferente. Hay que tener un equilibrio diferente, Paco, ¿no? Pues mira, tiene los mismos principios que el skate en términos de flexión y control, pero es muy como el snowboard. Como estás diciendo, sí es difícil. De repente la arena se te viene encima en la tabla, se te hace lento. Vuelas y te cae un montón de arena en la cara. Y te raspas. Paco, ¿te has hecho los raspones? Sí. ¿Sabes qué es lo peor? Que es el documento que traigo ahorita que les voy a mostrar. ¿Sabes qué es lo peor? Yo tuve la oportunidad de estar en Santa Catarina, en Florianópolis, haciendo sandboard. Y lo peor del sandboard es subir la duna. Porque tienes que regresar. No, claro. Ahí no hay lift como en cualquier lugar del snowboard. Y tienes que subir y tienes que ir clavando la tabla, subir, se te van entrando las patas. Entonces es muy, muy, es más difícil. Tienes que tener una buena condición porque dos o tres subidas y ya estás. Pero ve, también te cae la cara directo a la arena y pues acabas empanizado, ¿no? Sí, esos son los precios a pagar, pero es bastante divertido. Sí, claro. Fíjate que aquí en México, el Jay, fundador de la revista Rescate, inició la locura de traer tablas de snowboard, que es como la que tenemos aquí, y esta tabla es de esa época. Y con estas tablas nos íbamos a la Jusco, a los arenales de la Jusco. ¿Cómo que? En 1991, ese es lo que traigo documentado ahorita con la revista. Oye, sí, era un chamaco. Ah. Una caída ahí, sí te estaba pones bueno. Duro. No, ¿dónde, era está, rudo. ¿Dónde está más complicado hacerlo? ¿En la arena o en la nieve? No, en la arena es más difícil. Sí. Es más difícil. Es más lento. Es más, tiene es menos más, movilidad, ¿no? La fricción es mayor, tienes que encerrar la tabla bien para que deslice. La experiencia que teníamos de usar una tabla de snowboard era diferente a las que hoy hay de sandboard y pues obviamente que era menos control. Sí hay buenos golpes, hay buenos costalazos, pero sigue siendo arena. Sigue siendo arena, le caes en blandito. Sí, caes en blandito. Ahí tenemos lo que es el Tour Mundial Dunes Riders International, que vamos a tener esta fecha de la que ya les hablé, 2 y 3 de marzo, es la segunda fecha y será en Mexicali, Baja California. Va a ser Big Air y Slalom, ahí vamos a estar cubriendo, espero darme mis roles para cubrir, para que se vea que Adrenalina también le da, ¿no? A lo que, no, está, y lo que además, estamos haciendo. Tú, ¿no?, siempre aventándote a todo, seguramente. Hay que darle. Hay que darle. Hay que darle macizo, quiero mostrar las fotos. Ahí está un reportaje que hizo el Jay. ¿Hace mucho calor en estas dunas? O sea, sí, Mexicali, sí. Aquí sí, en el no, DF, Mexicali no. yo soy de Tijuana al ladito, pero... No, aquí en el DF no, mira, fíjate, este es un reportaje que se hizo en el Popo. Nos fuimos allá a darle, ahí salgo yo de azul. Wow. Son unas fotos que se tomaron en el 1991. Fíjate. En el 91 ya llovió. Ahora, ya llovió. Lo que comentabas ya justamente... Ya hay historia de yo sandboard tenía cuatro en años. Cuando alguien hace sandboard, obviamente estamos hablando de dunas, de desiertos, y el tipo de equipo es diferente, hay que cubrirse totalmente. Lo muy diferente que sucede cuando hay nieve, el snowboard, ya de hecho es frío, entonces vas bien cubierto, claro, y vas completamente con todo el equipo. Y se hace muchas veces en lugares como el Nevado de Toluca, ¿no? Exactamente, ahí el snowboard, aquí tenemos un poco de lo que hizo Red Bull, que nosotros hacíamos en aquella misma época, en el 91, con las mismas tablas nos íbamos al Nevado de Toluca. Alguien descubrió que... no sé si nos copiaron, pero se les ocurrió. Sí, pero muchos locos pero mexicanos bien, lo hacían sí, en el Nevado de Toluca. De hecho, mi amigo el Cuas también lo llevó a hacer muchas veces. Yo también sí me tiré en estos lugares.
hay que hablar claramente, Paco. La nieve que existe aquí es muy diferente a la que encontramos en los Estados Unidos, no en Canadá, que es snow pounder, y esto es casi hielo. Es como hielo. Polvo. La nieve en Estados Unidos es como polvo, aquí sí es como hielo. Nos tocó vivir experiencias rudas. Uh-huh. Allá en el Nevado de Toluca con el Jay, con César Reyes, el sonido. Pero son las imágenes de México, esto es impresionante. Esto es México. Por eso decía yo, snowboard en México. Y fíjate que estamos en la fecha en la que precisamente el Nevado de Toluca se llena de nieve. Ajá. Entonces estamos ojalá planeando tengamos algunas unas tormentas pronto para poder ir. Si no, Paco, ya quedamos tú y yo, vamos al Pico de Orizaba uno de estos días. Ya está. Subimos tantito y nos tiramos en el hielo, porque ahí no está. Hay mucha nieve, pero hay hielo. Esto, Bazooka, es muy difícil la comparación de lo que se hace en los Estados Unidos, porque está lleno de rocas. La nieve que hay, hielo, las capas son delgaditas. Son capas de 7, 9 centímetros. Entonces te puedes encontrar en cualquier momento con un rocón o con un pedazo de madera. Sí, no, está rudo y luego la subida es todavía más difícil que en el sandboard, porque te tienes que subir, es resbaladizo, está raro, y luego, es Paco, rudo. Y luego, Paco, nosotros que no teníamos ni siquiera el equipo, llevabas las botas. Yo me acuerdo llevábamos bolsas. Botas. Yo me ponía una bolsa, pero no te pones un calcetín, luego una bolsa de plástico y luego otro calcetín. Las primeras veces sí. ¿Te rifarías, Bazooka? ¿Nos vamos a dar el rol? Qué bueno, ¿no? Está divertido. Está bien. Que se rifa el Bazooka, que diga la banda. No me están invitando. Tú, mi amor, ya está lista, pero el Bazooka también tiene que... Estaría bueno iniciar una escena de snowboard en México, ¿no? ¿Por qué no? Digo, si hay los elementos una vez al año, pues digo... Vamos. Lo hicimos también en el Popo, en lo que es la escarcha que se forma en las madrugadas ahí en el Popo. Ahí también lo llevamos. Ahorita está cerrado, pero lo vamos a hacer en el Pico. Hablando de nieve, hoy a la 1:00 p.m. vamos a tener un evento de freestyle en nieve, señoras y señores. No se lo pueden perder, obviamente, aquí en TVN. Paco, muchísimas gracias. Vamos a seguir. Quiero regalar rápidamente, voy a regalar ahí Fisheye, y vamos a regalar Fisheye para el iPhone esta vez. Venga. Se lo regala @ Smolik con 0 y K. Pónganse en @rescate y en Adrenalina Extreme para que ustedes ahí sepan cómo hacer. Adiós. Arlen, muchas muchísimas gracias. @rescate, nos vemos gracias en el coping. Y ahora la nieve. Gracias. Yeah.